Los nombres de las personas que se unirán a la subasta están ahí, no hay ningún cambio. Entonces Kuzgun no irá a la subasta después de todo. No, señor. Kuzgun, este es el hombre al que llamamos. Te esperará en el pasillo, ya le pagamos, no hay problemas. Hará lo que tú digas en la subasta. Muy bien, Sihan, gracias. ¿Les contarás? Bueno, debo hacerlo. Ellos se lo merecen. ¿Dila? Buenos días. Buenos días. ¿Vas a la subasta? Uh-huh. Así es. Estás entrometiéndote. Ayer fui al barrio, Fermán. Lo vi con mis propios ojos. La única esperanza de esas personas son esas tierras. No quiero que pierdan sus derechos porque estamos en desacuerdo. Como desees. Te veo en la empresa entonces. Si logro posponer mi reunión, ¿podría unirme a ti? Muy bien. Llámame. Uh-huh. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué haces, querida? Déjanos hacerlo. Ven, toma asiento. Bueno, me iré a lavar las manos entonces. Kartal. Mamá, Kumru, tomen asiento. Quiero que sepan que hoy por la tarde, el informe forense estará listo. Sobre mi padre. Sabremos si el cuerpo que está en esa tumba es de él. Iré contigo también. No es necesario. Ya es una carga grande. No lo compliquemos aún más. Será lo mejor para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Sigues así por lo de anoche? Traeré mis lentes. Está un poco rara desde ayer. Ven, Gunes. Toma asiento. ¿Te ves mucho mejor hoy? Por tu leche con miel. Funciona. Por eso la hice. Kuzgun, muchas gracias por todo. De verdad. Tranquila, no tienes nada que agradecerme. De hecho, mereces mucho más, pero no sé mucho sobre amabilidad y esas cosas. Yo debería agradecerte, así que
Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te vas? No pude ver a Gunés. ¿No vino anoche? Yo no puedo con ustedes dos en estos días. Debería dejar de ser madre y tía de una vez. Pero si te pierdo, entonces, ¿qué nos quedará? Nos vemos. Creo que hay alguien en su vida. Gunés. Eso es bueno. Yo no creo que sea algo bueno. ¿No te has dado cuenta? Ella está como tratando de parecerse a alguien que no es. Su ropa, su apariencia, no lo sé. Te hace sentir incómoda. Conoces a Gunés. Ella es muy sensible. No quiero que esté con alguien incorrecto. Me encargaré. No te preocupes. Quiero saber qué ha estado haciendo Gunés en estos días. Nese está preocupada. ¿A dónde va? ¿Con quién está saliendo? ¿Qué está haciendo? Investiga. Y no te tardes. Entendido. Mamá, te están llamando. ¿A mí? ¿Quién es? Es una mujer, no sé, no dijo quién era. Diga. Señora Miriam, debemos vernos con urgencia. No terminamos de hablar. Está bien. Está bien. ¿Quién era, mamá? Ay, Kumru. Una vecina, una vecina. Estamos vigilando su casa y su trabajo. Su tía, Dila, Fermán. Y su tía tiene una hija. ¿Quién es? Gunés Sigetler. ¿Esta Gunés? Sihan, necesito que investigues todo lo que puedas sobre esa chica inmediatamente. No hay problema, lo haré. Tranquilo, no te preocupes. Voy a averiguar todo lo que sea de importancia. Adelante. Nos vemos. Maestra Gunés, hay algo que olvidamos hacer y tú tampoco lo recordaste. Trae tu identificación. Es para lo del seguro, hay que hacerlo. No te molestes, sé que tienes mucho trabajo, no hay necesidad. Claro que sí. Si pasa algo, Dios no lo quiera, tu seguro es importante. Y yo soy responsable por ti, así que tráela. Entonces la traeré. Los negocios no esperan. Mejor me voy. Buena suerte. Gracias. Salim. Bienvenidos. Gracias. ¿Entramos? Por aquí.
¿Son todos? Sí, dila. Juzgún Sebeji no puede unirse a la subasta. Te aseguro que encontró la forma de unirse. Juzgún Sebeji está aquí. Yilmaz, iremos a otro lado. Vamos al lugar donde será la subasta. Bien. ¿Será así para siempre, Cuscum? Yo creo que sí. Me aseguraré de que no seas injusta al comprar esas tierras. Como si tú fueras el único que es justo. ¿Qué gane el mejor? Así será. Gracias. Buenos días. Más rápido, Yilmaz. Comenzaré la subasta de media hectárea de tierra que consta de 4 tiendas y 15 residencias pertenecientes al distrito de Surustu. El valor sugerido de mercado es de 1.850.000 liras. Adelante, empieza. 1.900.000 liras turcas. Son gente muy tacaña. Demasiado. Habla. 2 millones de liras turcas. 2.050.000 liras. 2.100.000. 2.200.000. 3 millones. Selim, no esperes, aumenta. Pero Dila, es un precio muy alto. Hazlo. Tres millones cien mil. Tendré que pagar estos precios. No te preocupes, aumenta. 3.400.000. 3 millones 400 mil. Emocionante. Recién comienza. Disculpe, ¿seguimos? Eso pregúntaselo a Dila. ¿Dila? La última oferta es 3.400.000 liras. Cuatro tiendas y 15 residencias. 3.400.000 liras turcas. Si no hay más ofertas, cerraré la subasta. Deja que las compre. Cuatro tiendas y 15 residencias vendidas a Ahmet Yedinuroglu por 3.400.000 liras. Disfrute su compra.
Disfrútala. Claro que lo haré. Tenías un precio más alto que el valor real de esos terrenos. Decidiste bien. Nos vemos. Te dije que esas tierras se venderían por su valor real. Es muy fácil desperdiciar dinero cuando se gana apostando en lugar de trabajar duro. No, no pienses que es así. Tomo dinero de personas como tú y se lo doy a los pobres. Es una buena obra. Robin Hood se revuelca en su tumba. Tienes lo que querías, no molestes. No, seguiré. Aún tendrás que pasar sobre mí. Lamentablemente tendrás que sentarte conmigo a la mesa otra vez. Estás gastando mucho dinero para competir conmigo. Me atrevo a sugerirte que crees una cadena de casinos o te quedarás sin dinero rápidamente. ¿Debo invertir en oro o algo así? Parece que tú sabes mucho de eso. Vámonos. No te preocupa, ¿verdad? No. Qué bien. Gilmas, yo conduciré el auto. Si mal no recuerdo, tú tenías algo que hacer, ¿no es verdad? Sí, señor. Espero un informe. Bien. ¿Tienes otra reunión ahora? No, solo tengo un par de cosas que hacer. Creo que fue demasiado por hoy. De solo pensar en ir a la empresa me agoto. Volveré a casa, ¿de acuerdo? Bien, Gilmas puede llevarte. No, no hace falta, iré sola. No te molestes con el tráfico y esas cosas. Deja que te lleve. No quiero. Descansaré, leeré un libro, tomaré un café y organizaré nuestra boda. Entonces no me necesitas a mí ni a un planificador. ¿Cómo lo disfruto? ¿Qué cosa? Bueno, mirar a mi esposa. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo se encuentra? Nada bien. Tiene mucha razón. Tristemente, a veces las palabras no pueden llevar el peso de nuestras vidas, ni su realidad. Fue como si una bomba explotara en nuestra casa y en mi corazón. Dígalo.
Dígamelo. ¿Por qué mantuvo ese secreto todo este tiempo? Lo sé. Es difícil enterarse después de todos estos años. Pero... ¿por qué tiene... tanto miedo de que Kuzgun sepa que Fermán es su hermano? ¿Esto es seguro, Nadim? Sí, así es. Según el informe forense, el cuerpo en esa tumba es el de tu padre. Lo que dijo era cierto. ¿Quién? ¿Por qué sigues hurgando en los asuntos del pasado? Según este informe, tu padre no murió en una explosión. ¿De qué hablas? ¿Cómo murió? Tu padre fue asesinado a tiros. ¿Quieres un poco? He estado buscando al asesino de mi padre por años, siempre. Y después de tanta búsqueda, no tengo una respuesta. Ahora tengo más preguntas. Mira, creo que deberías olvidarlo. Mi corazón no va a escuchar. Y no se rendirá hasta que lo encuentre. Thank you.
Ferman mató a Yusuf. ¿Qué? Que él era su padre. Pensaba que Yusuf era la única razón de la muerte de su familia. Yusuf. No puedo imaginar lo que sentiría Ferman si supiera que es un parricida. Todavía pienso lo mismo. Dios mío, ¿qué clase de prueba es esta? Escucha, Miriam. Ferman no debería saber que mató a su propio padre. ¿Me entiende? No puedo dejar que eso pase. Kuzgu no debería saberlo. Kuzgu no debería encontrar al asesino de su padre. ¡Qué terrible es esto, Dios mío! Es por eso que su parentesco debe mantenerse como un secreto para siempre. ¡Qué desgracia! Mire, también deberíamos evitar que estos dos hermanos sean enemigos. Si van a hacerse daño el uno al otro, el precio sería demasiado alto. Para las dos también. Por eso usted detendrá a Kuzgun y yo a Ferman. Prométamelo. ¿Me lo promete? Se lo agradezco mucho. Será mejor que la deje sola. Puede llamarme cuando quiera. Bien, mamá. Me lo vas a decir todo. Te escucho. Oh. Nadim, queda entre nosotros. Por supuesto. Noticias, señor. ¿Qué sucede? Ya investigamos a Gunes. Sabemos dónde y con quién ha estado recientemente, pero no le gustará oírlo.
teléfono. Mensaje después del tono. Gunes, te advertí que este es un juego muy peligroso. Fermán está a punto de saber lo que estás haciendo. Escúchame. Espérame en el barrio, ¿de acuerdo? Te pasaré a recoger. No te muevas de ese lugar. Le explicaremos todo a Fermán juntas. Si se enfrenta a Cuscunasi, será un desastre para todos. Voy para allá. Kuzgun, necesito hablar contigo sobre algo. El número al que usted ha llamado se encuentra... ¡Maldita sea! Se lo advertí. ¿Trajiste tu identificación como te lo pedí antes? De eso se trata. ¿Podemos ir a un lugar más tranquilo? Bueno. Bien, la escucho, profesora. La verdad es que no sé cómo decir esto. Hice todo lo posible para no hacerlo romántico, ¿está bien? ¿Romántico, dices? Tenía curiosidad por ti. Yo supe de ti, me contaron. Entonces vine aquí y me gustó este lugar, Kuzgun. Solo quería estar aquí. Sabía que no era lo correcto. Pero me quedé, no podía soportar irme. No hice lo que debía hacer. ¿Qué? A mí, a ti, es decir, un nuevo comienzo. Es lo que te mereces. No sé qué decir, la verdad. No sé si... No digas nada. No lo hagas. Solo escúchame. ¿Quieres? Y confía en mí, por favor. Están en casa. Estoy buscando a Gunes en realidad. ¿La conocen? La maestra Gunes está en la cafetería. Es hora de su clase. Gracias. Por cosas que siento por ti, no fui capaz de admitirlo. ¿Admitir qué? ¿De qué hablas? Soy prima de Fermán Kurboglu. Una hermana para él, somos cercanos.
muy enamorada de ti, Kuzgun. ¿Unes?